Buenas, 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 buenas comunidad, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar avanzando por lo menos en este domingo con algunos análisis particulares de criptomonedas que vos no te podés perder, por lo cual te sugiero que te suscribas al canal, que le des el like también, que le sumes la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te digo más todavía, si querés unirte ya desde Instagram, desde Twitter, nos podés seguir, no hay ningún tipo de problema. Ahí subimos también información para que estés más cerca de nosotros, para aquellos que no lo saben. Y bueno, aprecian nuestro trabajo, quieren sumarse acá al grupo privado que tenemos en Telegram. Sí, es un grupo privado en el cual cuando no estamos en YouTube, trabajamos por ahí. Análisis particulares, información exclusiva que no llegamos a subir por medio de YouTube debido al tiempo y demás. Respuestas prioritarias lo vas a conseguir ahí. Así que para sumarte, a mi derecha lo tenés, Invertite Oficial, es un Gmail. Nada, nos mandás un mail cualquiera, vas a poder responder, seguir las instrucciones y ya vas a poder estar trabajando con nosotros, ¿sí? Bien, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos para trabajar el día de hoy? Bueno, vamos a avanzar primero con la criptomoneda que me habían pedido y esta va a ser la de ADA. Vamos con ADA, vamos a ver qué tenemos. Vamos a trabajar tanto a nivel semanal, vamos a trabajar con el diario y vamos a trabajar con el de 4 horas. Hay que tener en cuenta que siendo domingo, bueno, el semanal es importante, así que para aquellos que quieren optimizar, quieren saber a ver qué es lo que nos espera, bueno, me parece que está bueno que trabajemos juntos, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos con el gráfico semanal. A ver, mirá qué lindo el semanal. Che, ¿cómo vas a decir lindo, Gustavo? Si está bajando, sos re mala onda, la verdad no te banco. Qué feo eso, ¿por qué? Mirá, acá venimos a decir lo siguiente. Seguimos todavía por encima de la media. Es verdad que la fuerza todavía no retoma, de hecho disminutiva. Fíjate que ahora empieza a haber pendiente negativa y de hecho, fíjate cómo lo que en su momento era en verde. Y fíjate la fuerza cómo disminuía. Por lo cual, vos mirás, che Gustavo, no hay fuerza, empieza a haber pendiente negativa. Esto claramente se va a desplomar, va para abajo. No, ¿sabes qué no? Yo te lo voy a seguir sosteniendo para arriba. ¿Cómo es posible? Mirá, teniendo en cuenta que está por acá encima, que todavía no está por la media importante que es de 1,61 si vos lo querés ver en números. Yo te tengo que seguir sosteniendo que esta es una tendencia y esto es así. ¿Se entiende? Entonces, para que vos te des una idea, que el semanal no es que vos compras hoy y ya va a subir a $50 mañana, esto no es así. Esto tiene un proceso, tiene una temporalidad a respetar, como mínimo de 3 meses. ¿Se entiende? Para diciembre, un poquito más si querés, pero ya deberíamos ver resultados. Sin embargo, nuestra zona de oportunidad está más certero, está más cerca. Sobre la media, ¿se entiende? Sería la oportunidad, si vos querés trabajar ADA, para luego sumarte al movimiento, ¿sí? Yo te lo voy a dejar desde mi análisis alcista y ya empezamos a ver por lo menos zonas que a nosotros nos interesa para poder empezar a comprar, ¿sí? Gráfico diario, bien. Bueno, el diario por debajo de la media, fíjate que la fuerza diminuta, pendiente positiva, con fuerza para abajo. Es bajista, ¿se entiende? Así que a no tener miedo, me parece que hay oportunidad. Yo ya vengo diciendo por lo menos mis análisis particulares. No te puedes sorprender. Vamos a un gráfico de 4 horas. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, en 4 horas no te puedes sorprender. ¿Te acordás que estábamos acá? Yo que te dije, es un rebote en la media para seguir cayendo. Y sigue en la misma. Teniendo en cuenta que está por debajo de la media, que la fuerza se planchó, pendiente negativa. Fíjate que está plana. Claramente sigue siendo bajista. Y yo te lo voy a dejar así. ¿Se entiende? Sigue en un rango, por lo menos a nivel de 4 horas. Y como puedes observar, por lo menos los $2 y demás, me parece muy buena idea. Desde mi análisis particular, ¿sí? Sin embargo, hay que sostener, sigue siendo bajista. Muy bien, bueno, perfecto. Por lo menos con Cardano estamos, concisos y directos. Vamos a avanzar con otra que también me pidieron. Y esta va a ser la de SHIB. Vamos con SHIBA, vamos a ver qué es lo que tenemos. Muy bien, bueno, me parece que acá no se pueden quejar. Y yo voy a venir a qué vengo con esto, mira. ¿Qué te habíamos dicho nosotros? Por encima de la media, pendiente positiva, tiene fuerza, es alcista. Esto no hay duda. Claro. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que con esto nos vamos a $2? ¿Nos vamos a 3? ¿A 50? ¿A 0, lo que quieran? Mira, no. Y acá fuimos claros. ¿Por qué? Y en todo caso, también si era comprar acá, claramente no. No. ¿Y por qué no? Estamos en sobrecompra. ¿Y yo qué te comentaba siempre cuando hay sobrecompra? ¿Que qué pasa? Para abajo. ¿Y qué está haciendo? Para abajo. ¿Sí? Por lo cual, siempre hay que tener disciplina. Hay que empezar a trabajar.
hay que ser preciso cuando empezamos a trabajar y decir, che, mira, y tomar buenas decisiones. Me parece que la tranquilidad a respetar las temporalidades te va a permitir tener una mejor entrada. ¿Se entiende lo que voy? Por lo cual, en el diario voy a seguir sosteniendo que es alcista, pero los retrocesos están buenos también para situarnos en momentos de compra, cosa de que nos veamos por lo menos de buena manera en zonas para luego seguir avanzando. ¿Se entiende? Así que en el diario sigue siendo alcista, pero bueno, claramente sobre compra no se compra. Gráfico de 4 horas, vamos a ver qué tenemos. Bueno, mirá qué particularidad, y yo no te lo digo hoy, porque ahora lo estás viendo. Yo te lo vengo diciendo ya desde ayer, en un gráfico de 4 horas. ¿Qué te dije yo? ¿Cuáles son las zonas por lo menos de oportunidad para mi análisis? ¿Te acordás? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que seguimos todavía por encima. Que es verdad que la fuerza ahora empieza a aplanarse mínimamente, fíjate acá. Tenemos pendiente negativa. Yo te lo voy a seguir sosteniendo todavía. Para mí sigue siendo alcista, Shipper. No hay duda. Y que las zonas son ahí. ¿Se entiende? Espero que te sirva. Si no estuviste trabajando con nosotros ayer, te sugiero que veas el video de ayer. Lo fuimos precisos, directos. Y me parece que está bueno recalcarlo por lo menos para aquellos que quieran trabajar. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, por lo menos eso es lo que tenemos a nivel de 4 horas con Ship. Espero te sirva. Vamos a finalizar con la última. Y esta fue muy solicitada también. Va a ser la de Maná. Maná se viene al mundo de invertirte. Vamos a ver qué tenemos. Recibí bastantes sugerencias y de malestares también. Y yo no sé por qué. Porque yo vengo, como te digo, acá venimos a trabajar, tirarla mejor y que se aprenda. Que es lo importante, aprender. Mirá lo que tenemos. Antes de esto quiero repasar lo que dijimos ayer. ¿Sí? Espero te unas y espero puedas escuchar por lo menos para así aprendamos. Y sepamos lo que trabajamos ayer, mirá. Y cuando de esa sea así, ahí sí te puedes sumar para luego irte con el movimiento. ¿Se entiende lo que voy? Pero ahí, en estos momentos no, porque está en sobrecompra. Todo lo contrario, si vos ya tenés maná, deberías estar por lo menos en zona de venta. ¿Se entiende lo que voy? Espero que sí. Vamos con un gráfico de 4 horas. Bueno, directamente no. Chao. No se compra ahí. Retroceso a la media para luego seguir subiendo. ¿Por qué? Porque está sobre compra. Y esto es así. Y cuando haga esto vas a ver esta disminución. Así que, esto. Sin embargo, con pendiente positivo y con fuerza, esto es alcista. Esto sigue siendo alcista. O sea, maná es alcista, como puedes ver. Sin embargo, hay resolución por lo menos para trabajar, para comprar. Esto desde mi análisis, como puedes observar, estando sobre compra, sería lo ideal la venta. ¿Sí? Bien. Bueno, me parece que más claro imposible, ¿sí? Se entiende lo que voy. Ahora los puedes ver, los puedes observar. Fíjate cómo lo trabajamos, la verdad que quedó bastante bien y claro. Y ahora como lo puedes ver, fíjate cómo el volumen de venta. Yo te voy a decir esto. Fíjate el volumen de venta que tenés el día de hoy. Todavía no terminó la vela diaria. Fíjate que estamos en sobrecompra. Y como te habíamos comentado, acá no. ¿Por qué? Porque te comes todo este garrón, ¿se entiende? Por lo cual, sigue siendo alcista, claramente. Lo que ocurre es que ahí no se compra, por lo menos hasta la media, para luego rematar al alza, ¿se entiende? Esto es lo que vengo a remarcar a nivel diario, ¿sí? Vamos con un gráfico de 4 horas, no te puedes sorprender. Fíjate lo que dijimos, estamos en sobrecompra, no te conviene acá porque te comes todo este garrón y así fue tal cual. Hasta que no me haya algún tipo de, por lo menos, confirmación de algún plan o demás, esto va a seguir disminuyendo, teniendo en cuenta que empieza a descender la fuerza. Fíjate cómo la pendiente positiva empieza a ser menor todavía. Claramente sigue siendo alcista. Esto no ha cambiado. Fíjate que sigue siendo alcista. Sin embargo, ahí no sería oportunidad para comprar. Sino por acá por lo menos sería lo ideal para sumarte luego al movimiento. ¿Sí? Pero como es un movimiento a la vez, te lo dejo por lo menos así. ¿Se entiende? Por lo menos acá, si lo querés ver en números, 1,80. Bueno, perfecto. No te quedes con el 1,80. Buscá zonas, 1,90. No sé, más o menos por ahí. Acá no sabemos con precisión el precio porque no buscamos precios. Buscamos la mejor zona con el menor riesgo posible para poder trabajar, ¿sí? Bueno, perfecto. Me parece que por el día de hoy estamos bastante bien, gente. Espero les sube muchísimo la información, que los nutra. Esa es la idea, que aprendamos juntos. Para aquellos que quieren saber muchísimo más, se pueden subir tanto en Instagram y en Twitter. Además de ello, te pueden suscribir claramente. Suscríbanse. Like también la campana, me parece que con eso es más que suficiente. Les digo más todavía, si se quieren sumar en Telegram, en el grupo privado que tenemos, pueden trabajar con nosotros sin ningún tipo de problema. ¿De qué manera lo hacen? Nos mandan un mail a Invertite Oficial, lo tenés a
mi derecha, lo tenés a tu izquierda a medida de que vas disfrutando el video y seguís aprendiendo, ¿sí? Me despido y nos vemos seguramente en algún próximo video. ¡Chao!